Ricordiamo a tutti i tifosi che è possibile consumare alcolici solo nelle apposite aree. Grazie. Saludos para todos, gracias por sintonizar este partido. Seguimos aquí con el Dr. García echando rostro. Las condiciones del clima son perfectas, el cielo despejado y todo en orden para que disfrutemos de un buen espectáculo de fútbol. Será sin duda un juegazo. Son dos equipos que nunca decepcionan cuando se enfrentan. Es una rivalidad creciente y llena de pasión. La famosa Curva Sud de Milán, un auténtico santuario del fútbol mundial. Doctor, ¿a quién considera usted más importante el día de hoy? No es muy frecuente elegir al portero de un equipo como un potencial ganador de partidos, pero con Mike Maignan creo que puede haber una excepción. Es decir, seguramente debe ser uno de los mejores porteros de Europa. Nunca se oye hablar de sus errores y de algunas de sus paradas, ¿no es cierto? A veces pueden valer tanto como los goles. Ok, es interesante. ¡Doctor! ¡Suena el pitazo! ¡Branks! ¡Es el momento para Origi! ¡Valdés! ¡Rodríguez! ¡Martín! ¡Cuidado que esta es muy buena! ¡Pase largo al hueco! ¡Martín! ¡Estupenda salvada de Maignan! La pelota salió y es saque lateral. ¡Dos Santos! ¡Hay peligro! La ha recuperado. ¡Martín! ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Estoy sin palabras ante semejante gol! Gol de vestidor, gol de inicio de partido. Apareció el capitán y madrugó a todos. Arranca el juego, señor Martinoli, y lo ha hecho con muy buen pie. Usted que andaba dudando, bueno, ahí está el capitán poniéndole un poquito de salero al asunto. Gol de América. Asignado al séptimo. La verdad, minuto. La pelota no la pudo haber colocado mejor. Eso era inatajable para cualquier portero. Se pusieron en ventaja bien rápido. Va hacia el extremo izquierdo. No, no va a llegar esa bola. Salió del terreno de juego. Kalulu. La mueve a su derecha. Está bien ubicado. Sabe que tiene oportunidad. Entre más te mueves, más opciones tienes. Es algo lógico. Se tropieza.
y la recuperan tan pronto como la perdieron. Rodríguez. Un buen pase y esta podría ser la buena. Pero bueno, si habíamos empezado bien, pero ya cuántas veces no hemos visto al equipo desmoronarse de la misma forma. Una vez más, la indecisión volvió a asomarse en el momento más importante. ¡Qué buena bola le han colocado! ¡Está habilitado! ¡Qué buena jugada! ¡Lo sacó del hoyo! ¡Peligro despejado totalmente! ¡Valdés! ¡Qué buena tajada del guardameta! Creyó que le había tomado la medida al portero, pero estaba totalmente equivocado. No logró obtener la distancia que quería. ¡El disparo! Habilidad y agilidad total. ¡Qué buen futbolista este! ¡Qué gran capacidad y qué gran visión! Recibe la pelota e inmediatamente después remata portería. Branks. La juega hacia el extremo. ¡Qué desperdicio! Nadie pensó que lo lograrían y aquí estamos con 1-0. Ahí estaba el peligro y ahí está el jugadorazo. Fue una buena salida. No tengo idea de cómo pudo equivocarse al final, justo cuando todo parecía estar en orden. Florenzi. Se me hace que la pueden intentar de nuevo. Genera la jugada. Y es una falta. Saelemaekers. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. Y ahora tiene Jonathan Dos Santos. Y ahí va una pelota larga. La alternativa ahora pasa para ellos. La juega hacia la derecha. Abre el campo, pero ¿cómo pensaba que le iba a alcanzar? Señoras y señores, ese es un ejemplo de lo que no se debe hacer en un contraataque. Estamos hablando de esas oportunidades que no puedes echar por la borda. Pelota a la derecha. Valdés. La juega a la derecha. El movimiento es bueno. Se abre camino como si nada. Prefiere irse a la segura. Rodríguez. Para quien se lo perdió, cayó el gol al inicio del partido. Y estamos 1-0. Despejó un balón peligroso. Podrían llegar hasta la portería rival. Consigue el pase. Mira el defensa sumándose al ataque. Falta una decisión fácil y justa al final. Se le agotó la paciencia al referee. Roja y afuera. Podemos debatir la seriedad de la infracción, pero no sus repercusiones. Ahora tendrán que jugar el resto del partido con 10 hombres. Entrada deliberada, cínica, desde la frustración a la impotencia. Ante falta de opciones, decidió hacer lo que ya vimos. Florenzi. Y les concede tiro libre. En el fondo ya sabía que sus acciones le iban a traer consecuencias.
Insi. Entra barriendo. La pone por arriba. Origi. Un balón peligroso, pero no llega a ningún lado. Acaba el primer tiempo. Ha pasado rápido con ambos equipos compitiendo en calidad y buen juego, señor García. Seguro que estarán contentos con su gran actuación en esta primera mitad y sobre todo con el resultado. Pero queda la segunda parte y deberá mantener la misma fuerza y la misma intensidad. Club América ha metido el único gol hasta ahora en un partido apretado pero emocionante. Hay suficiente que masticar durante el descanso. Una vez más a jugar. Club América gana por un gol. Rodríguez busca colarla. Club América se está dando cuenta de que tiene toda un área por la cual pueda traspasar al enemigo. Así es, doctor. Se ve que ya van agresivos buscando pasar. ¡Martín! ¡Gol! ¡Toma, chanto, tu banana! ¡Qué golazo! Han ampliado la ventaja a 2 goles. Supongo que esto es lo que se llama una definición para la foto. Gran jugada, ¿no lo cree usted, señor Martinoli? Es increíble la manera en cómo tocó el balón para hacer eso. Hay que tener una grandísima habilidad, impecable. Número 21. Puede hacer el cambio ahora que se han detenido las acciones. Atención, una sustitución. Club América tiene una ventaja de 2 goles y de aquí en adelante todo será comodidad. El partido ya cambió muchísimo y no hay la menor duda de quién está al mando de las acciones. Buena oportunidad para el contraataque en esta jugada. Milagrosamente le llega directo el balón. Fue muy afortunado en salir vivito y coleando. Cuando estás en desventaja numérica, no puedes dudar. Hay momentos que no existen segundas oportunidades. Lo hizo perfecto. No me parece lo suficientemente decisivo esta clase de oportunidades. No se presentan muy seguido y por lo mismo había que aprovecharla al máximo. Jugada interesante. Está perfectamente posicionado. Tiene muchísima experiencia. El portero se encarga de ella. Saele Maeket. Branks. Florenzi. Decidió abrirse un hueco como sea. Se ve que lo disfrutó. Disfrutó mucho esa disputa y se disfruta aún más cuando se gana. No creo que haya podido hacer mucho ahí. Lo estaban rodeando dentro del área. Esta es la buena. Pelotazo largo de despeje y todos tranquilos. La recuperan otra vez. Aló, Touré. Dispara largo. Ha encontrado el espacio en la banda. Un buen pase y esta podría ser la buena. Ni modo, agarrado en fuera de lugar.
No, no va a llegar esa bola. Milagrosamente le llega directo el balón. Thiaw la ve y decide interceptar. Está demostrando ser muy hábil. Baloture hizo todo lo que pudo para salir airoso, pero ningún equipo quiso arriesgar de más. ¡La recupera! Creo que lo que decepciona más... ¡Aprovecha la oportunidad! ¿A dónde le pegó este muchacho? Se esforzó mucho para dominar la pelota. Pudo haber sido un golazo. Sustitución per il Milan. Número 56. Milan prepara el cambio ya que se veía venir en los minutos recientes. Lasciano il campo per il numero 30. Vaya duelo, ya la tiene de nuevo. Qué bien la leyó, tal como debía ser. Voltea y va hacia atrás. Y allá va. Estupenda salvada de Maignan. No, se la quitaron. Qué buena jugada. Atención con el disparo. Ahí está el gol. Ahora están arriba por 3 y parece que el partido está liquidado. Maravillosa jugada de primera intención. La colocó exactamente donde la quería. Ha señalado al 79º minuto. Y con ese gol logra el triplete. Tenemos otra modificación de forma consecutiva. No existe ninguna sorpresa con esta modificación. Se veía cansado y con problemas para mantener el nivel. Sustitución per il Milan. Número 12. El partido está 3-0 ahora. Viene sustituido con el... ¡Qué bien se la robó! Número 17. Arremete hacia adelante. ¡Impresionante disparo! ¡Gol! La gente grita del estadio. ¡Se quieren caer las tribunas! Sinceramente que tiren la toalla, no hay chance de hacer nada. Un gran esfuerzo de equipo, se vio claramente la transición de defensa-ataque. Hicieron el rompimiento con extrema rapidez y determinación. Asegnato al 81º minuto. Número 10. Está claro quién tiene el control. Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. Y mucho cuidado porque todavía pueden caer muchos más goles. Está bien ubicado. Ese disparo nos dejó perplejos, doctor. La defensa estaba vencida, no hay ninguna duda. Se la consiguió arrancar de los pies. ¡Esta puede ser! Cerca del palo derecho, pero no pasó nada. Este iba a ser un golazo, ¿eh? Sorprendió a todos con un disparo muy potente. El portero debe estar atento o en cualquier momento se la andan dejando Cayetano. Cambia la jugada hacia Martín. Interceptó el pase. Tiene el Martín. Despeje larguísimo del portero. El cuarto uomo indica 4 minutos de recupero. 4 minutos más es lo que indica el referee. ¡Qué bien se barrió! Consigue el pase. ¡Ahora sí! ¡Vámonos con todo el contraataque! Pase cruzado de Valdés. Fue fauleado y consigue el tiro libre. Pues va para adentro en la lista negra del árbitro. Era más obvio que ninguna otra cosa.
El balón va por la izquierda. El árbitro suena su silbato. ¡Se acabó! Dominaron totalmente al rival durante largos tramos del partido y lo aprovecharon muy bien marcando un buen número de goles. Martín es el héroe del triplete. ¡Qué forma de jugar! Club América no termina con sus 11 jugadores, pero se apoya en un gran espíritu para llevarse la victoria. Esto se consigue con una gran ética de trabajo. El equipo supo tapar los espacios cedidos al rival con una gran forma física y concentración. Un enorme esfuerzo colectivo, señor Martinoli. Cerramos la transmisión en esta noche. A nombre del mequetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martinoli, gracias por su preferencia. Luis García, ha sido un honor, doctor. Feliz de compartir contigo, mi Cristian.